Hola a todos, aquí Fenix32SPG con un nuevo vídeo. En esta ocasión un nuevo capítulo de Pokémon Let's Platinum. Y pues vamos con la segunda parte de la Liga Pokémon, por así decir. Vale. Comprobemos el estado del equipo. Vale, parece que todos estaban bien curados. Bien. Pues vamos a poner a Zorak de primero. Y pues vamos con esta muchacha. Mi nombre es Haley y el poder del tipo siniestro está conmigo. Voy a hacer que tengas las peores pesadillas del mundo. Vale. Aerith 4 Honey busca pelea. Sacas a Leia. Vale, lo intimidamos. Ahora Tajumbrío va a ser neutro contra él. Crítico. Rayo confuso. Está confuso. Vamos a arriesgarnos. Usa finta. Zorar está confuso. ¡Ah! Bola sombra. No debería de ser muy eficaz. Aún así me quita finta. Está confuso. No te golpees. Venga ya. Vale. Usa mal de ojo. Si me da con la bola sombra y yo me doy, va a estar mal. Aún así voy a arriesgarme. Está confuso. ¡Venga ya, no jodas! Vale, pues adiós, Zorak. En fin. ¿Cómo me da rabia esto, jolines? Que lo remate mis magios, que no va a poder hacer mucho en este combate. Y que haga un rayo. Va a sacar a Honkrow. Ah, pues entonces me quedo. El rayo debería de dar buena cuenta de él. Estupendo. Adiós a Honkrow. Va a sacar a Houndoom. Sí, vamos a cambiar a Milotic. Surf. Y me baja la defensa. Me curan los restos. Me la jugaré a otro surf. Tritura. Puede que me mate porque me bajo la defensa. Ahí está. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale. Saquemos Altaria. Vale. Voy a hacer Danza Dragón. ¿Puedo resistir eso? Vale, no me quema. Danza Dragón, aumento ataque y velocidad. Vale, ahora Garra Dragón.
Adiós, Kundun. Va a sacar a Umbreon. Contra Umbreon, ¿eh? Pues sí, mejor cambio a Venusaur, o sea, Tentacle. Una pena porque nos habíamos chetado, pero bueno. Vale, envenenado. De acuerdo. Drenadoras. Vale. Daño de drenadoras. Más daño de tóxico. Y voy a ir reviviendo al personal. Horas más el tóxico. Vale. Otro revivir para Milotic. Vale. Pierde por drenadoras. También le hace daño tóxico. Vale. Hiperpoción para Milotic. Vale. Hiperpoción para Zoroark. No te preocupes, no era mi intención. De hecho, no, claro, el deseo viene antes. Vale, daño de drenadores. Vale. Y vamos a usar otra hiper para nuestro Altaria. Vale. Y las drenadoras y el tóxico acabarán con Umbreon. Absol. No, me voy a quedar, venga. Tóxico. Detención. Y se protegió. En fin. Tóxico. ¡Venga ya! Te va a salir dos veces seguidas el puto de... Tóxico. Vale. Ahora le baja el ataque y la
defensa. Le hiere el veneno. Vale. Me voy a curar con un síntesis. Vale. Ahora quiero ver algo. Tendría un elixir. Un máximo elixir. Y ya está. Eso sería todo lo que tendría para esto. Tengo que ser mucho más cuidadoso con esto. Elixir me recupera todos los PPs de un movimiento y máximo elixir todos los PPs de un Pokémon. Entonces, sí, tengo que saber bien cuándo usar cada cosa. Vamos con Giga Drenado ahora. Vale, robo energía. Hacer tanto montar ese. Vale. Giga Drenado y yo creo que está fuera. ¡Ah, detención! En mi próximo y de esa mierda. Vale. En el próximo turno muere del tóxico, así que voy a simplemente cambiar de Pokémon a todo lo mismo y vale. Ya desde el veneno y adiós a Absol. Vaya, no esperaba perder, enhorabuena. Te muestra de talento, continúa. Vale. Voy a poner a Venusaur de primeras. Y están todos curados, ¿cierto? Claro, tampoco. O sea, los curé mientras estaba el Umbreon, así que parece que mis débiles compañeros no pudieron hacer de frente. Soy Rain, maestra dragón y último miembro de la Elite 4. Sentirás todo el poder de los Pokémon Dragon en tus huesos. Vale. Rain busca pelea. Un bastante bueno diseño de sprite. Saca a Kindra. Yo saco a Tentacle. Vale. Unas drenadoritas. Paralizado, no me gusta. Bien. Drenadoritas acertadas. De acuerdo. Bolsa. Cura total usar en Tentacle. Vale. Lucha tóxico. Vale, otra danza era un pesado pegado. Vale, está entrenado. Ahora yo estoy entero y él empieza también a perder por veneno. Vale.
Giga Drenado. Bravo Aliento. Me vuelvo a paralizar, en fin. Vale. Ahora las drenadoras. Vale. Es herido por tóxico. Vale. En el siguiente turno yo diría que cae, así que voy a usarlo para otro cura total en tentacle. Hidrobomba. Vale. De acuerdo. Se hiere con veneno. Estupendo. ¿Va a sacar Altaria? Sí, vamos a cambiar y vamos a sacar a Milotic. Rayo hielo. Vale. De acuerdo. Vale. Pues vamos a cambiar. Porque si es maestro de dragón no quiero perder a Milotic. Y voy a sacar a mis Macius, por ejemplo. What? Glowy, no sé qué será eso. En fin. Paz mental. Más ataque especial, más defensa especial. Ah, ataque aéreo. En fin, no has podido hacer mucho mis magios. Vamos con Ticlosion. Uno. Fuerza. Quita Altaria, saca Flygon. Vale. Vamos a cambiar a Zoroark, el cual le va a intimidar. Quita rayo. Eso va por especial. Pero Flake no tiene tanto ataque especial. Uff. Tajo Umbrío. Tiene que recargar. Crítico, Tajo Umbrío. Tormenta de arena, vale. Adiós a Flygon. Vamos a sacar a Typhlosion. Vale. Typhlosion es afectado. Altaria es afectado. Fuerza. Adiós, Altaria. Va a sacar a Dragonite, sí. Saco a Milotic. La arena viene. Vale, me curo con los restos. Rayo hielo.
Dragonite que es afectado, Milotic que es afectado, me curo con los restos. Ahora voy a cambiar a Zorark para que lo intimide. Vale, voy a atacar a Zorark, va a caer. Vale. Ahora voy a sacar a Altaria. Dragonite es afectado, Altaria es afectada, Danza Dragón, en fin. Vale. Acabó la tormenta de arena, Garra Dragón. Hiperrayo va por especial. Lo aguanto. Bagger del Garra Dragón. Milotic 58. Sale Salamence, me quedo. Ah, la intimidación. En fin. Me arriesgaré el Garra Dragón. Vale, Altaria cae. Vale. Vamos allá con Tiplosion. Y ahora con una hiper para Milotic. Crítico. ¿Quién sabe si lo aguantaba sin el crítico? En fin. Saco a Milotic. Se confunde. Estupendo. Ahora, rayo hielo. Confúndete. Estupendo. Vale. Adiós a Salamence. ¡Mis dragones! ¡Asustados! Creo que tienes un potencial extraordinario. Ahora, ven y enfréntate al campeón de todo, Lauren. Es más fuerte que todos nosotros juntos. Vale. Vamos a bolsa. Revivir para mis magios. Revivir para Tiplosion. Revivir para Altaria. Revivir para Zoroark. Vale. Hiperpoción para Zoroark. Para Altaria. Para Tiplosion. Para mis magios y para Tentacle. Bien. Ahora miremos cómo vamos. Tenemos 5 gigadrenados, 2 tóxicos. 7 drenadoras, 4 síntesis, 11 surf, 7 rayo hielos, 10 recuperación, 10 tóxico, 17 psicorrayo, 15 bola sombra, 18 paz mental, 13 rayos,
13 fuerzas, 29 ataques rápidos, 15 magmasur, 16 lanzallamas, 8 garra dragón, 8 terremoto, 14 vuelo, 15 danza dragón, 30 corte, 20 cinta, 18 paranormal, 16 tajumbrío. Vale. Entonces, voy a darle el máximo elixir a Tentacle. Y el elixir normal. Las posibilidades yo diría que son garra dragón de Altaria o rayo hielo de Milotic. Creo que voy a ir a por el rayo hielo Milotic. Vale. Por lo que pueda pasar, guardamos. Vale. Y vamos para acá. Aquí está este tipo. Oh, anda solo. No he ordenado, ¿verdad? No he ordenado. Oh. Sabía que el que estaba destrozando a los miembros de la Elite 4 sin parar eras tú. Desde que nos conocíamos sabía que eres muy fuerte y que algún día tendríamos que enfrentarnos. Prepárate para hacer frente al más fuerte de todo, Lauren. No he cambiado el orden. No sé por qué me pensaba que sí. Vale, un momento. No sé, me pareció que mi perro quería que no subiera, pero al parecer no solo pasaba por ahí. Vamos a seguir. Busca pelea, vale. Charizard. Diría que no podíamos haber empezado peor este combate. Vale, vamos a cambiar. A ver, podría hacerme ataque de volador o ataque de fuego. Diplosión aguantaría bastante bien el ataque de fuego, pero luego no tendría gran cosa que hacer contra él. Creo que voy a sacar a Altaria. Enfado. Vale, pues me estaba confundiendo del todo. Ni de Chincle soy más rápido. Ni de Guasa soy más rápido. Así que por hacer haré un vuelo y sencillo. Pero es que tenía Venus, lo que menos me esperaba era un enfado. Vale. Salmis Magius. Vale, se confunde, eso viene bien. A ver, que parece que ahora sí que quiere que lo suba. Que ver, a veces da una guerra. Vale.
Vamos con Rayo. Giro fuego. Vale. Paz mental. Está confuso, date. En fin. Especial y defensa. Atrapado en vórtice. Rayo. Salió de la confusión. Giro fuego. Debería de quitarme menos que antes. Y el rayo debería de quitarle más que antes. Uf. Vale. Creo que es momento de dar una hiper a nuestro Miss Matthews. Onda ígnea. What the fuck. En fin. Salt Implosion. Ataque rápido. Tentacle sobre al 54. Thorark. Me voy a quedar. Intimidación tampoco es un gran problema. Lanzallamas. Scrap. No sé cuáles son sus intenciones. ¡Ah, bote! En fin, no sé qué pasa con estas notificaciones pesadas, pero ¿qué le voy a hacer? Vale. Si su idea es hacer otro bote, puedo aprovechar ahora para usar un revivir en al Altaria, por ejemplo. Vale. No. Ahora usaré otro revivir para mis Matthews. Lucha lanzallamas. Vale. Quemado, estupendo. Lanzallamas. Vale. Vale. Pues voy a aprovechar el turno para curar a nuestro amigo Typlosion. Así resistirá el bote. Va a sacar a Lucario. Me voy a quedar. Lanzallamas, patada salto alta. That's a plan. Envío a Zoroark, envío a mi dulce Zoroark. Y adivina qué, tengo un plan maestro para ti. Sí, sí, súbete la velocidad, mas yo tengo un gran plan. Tú a un siniestro, un ataque de lucha vas a hacer, pero mis Matthews, a él no le va a afectar. Pero al fallar no tendría que haber perdido vida. Venga ya, tío. No es justo. Trampa. Dicha trampa. It's a trampit.
Voy a usar una Hiper en Altaria. Adiós a mis magios. Voy a sacar Altaria. Es inútil intentar chetarme, así que voy a ir con terremotos. Vale. De acuerdo. Vamos con otro terremoto. Velocidad extrema. Vale, terremoto. Vale. Garragón. Patada salto alta. Vale, lo resisto. Lucario fuera. Thor nivel 61. Va a sacar a Garchomp. Sí. Voy a cambiar a Thor para intimidarlo. Vale. Tajumbrío. Cometa Draco, eso es especial. Pero le reduce drásticamente el ataque especial y el intimidado. Vale, ahora sal Milotic. Rayo hielo. A ver, te intimidé, así que no me hagas tanto. Y aún así. Vale, no quiero perderlo, así que una hiperpoción para Milotic. Enfado. Vale. Vamos con otra hiper para Milotic. Te confundes. Otra hiperpoción. Está confuso. Enfado. ¡Ugh! En serio, ¿te han dicho lo pesado que eres, Garchomp, con no confundirte? Alguien debería. Otra hiperpoción. Este confuso, date ya. Ah, pero cuánta suerte puedes tener, Garchomp. Simplemente me mata de cualquier ataque que haga, entonces. Solamente puedo curarme y esperar que se llegue a dañar a sí mismo. Así de simple. Está confuso. Date de una santa vez. Estupendo. Lo que yo quería ver. Que te dieras a ti mismo. Ahora, rayo hielo y vete. Vale, de un solo enfado no me vas a matar. A no ser que sea crítico. Esperemos que no sea crítico. Adiós a Garchomp. Va a salir Arcanine. Sí, voy a cambiar a Altaria. Le quedan dos Pokémon, uno de ellos es Arcanine. Lo mejor que puedo hacer es recuperar a Milotic.
Así que voy con bolsa y otra hiperpoción a Milotic. Pues voy a aprovechar hiperpoción a Altaria. Vale, pues voy a hacer un danza dragón. Oh, venga ya. Vale, sal Milotic. Vale, él puede aguantar bastante. Surf. Enfado. Me lo temía. Tendría que haber hecho tóxico. Bueno, a ver, de otro surf me lo cargo. El tipo se confunde, pero es que me puede pegar otro de esos y surf. Bolsa. Hiper para Milotic. Está confuso. Ser hiera a sí mismo lo que necesitaba. Lucha surf. Está confundido. Estupendo, se vuelve a herir a sí mismo. Así no pierdo vida y de surf muere. Vale, Arcanine se va fuera. Va a salir Hydreigon. Sí, tengo un saco a Tentacle. Tóxico. Resístelo, resístelo, resístelo. ¡No! ¡Crítico, en serio! ¡En serio, tienes que estar bromeando! Solo queda Milotic. Tóxico. Enfado. Resístelo, 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 resiste, resiste. ¡No! Vale, pues en un rato vuelvo. Vale, ya volvemos a estar aquí. Paz mental. Onda ígnea, no me gusta cómo suena. ¡Venga ya! Espero que resistas la quemadura, mis Magius. Resístela, por favor. ¡No! Hijo de puta, hijo de puta. Hay que decirlo más. Eres un hijo de puta. Tajumbrío. ¿Pero qué clase de ataques tiene? O sea... Enfado, onda ígnea, girofuego, lanzallamas, ¿ese es tu set de movimientos o qué? Porque no puedes tener más de 4 ataques. Voy a intentar
el danza dragón. Puede que me mate de un golpe, pero tengo que intentarlo. Vale, lo resisto, danza dragón, y ahora espero ser más rápido. Garra dragón. Espero que lo mate. ¡Oh! Bien, bueno, de ataque de rápido del otro va a caer. No voy a cambiar. Vale, la intimidación esa. La danzallana. No sé por qué no recordé lo del bote. En fin. Vale. Lanzallamas. 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 Vale, adiós a Thorvar. Sí, voy a cambiar a... No, lo voy a mantener. Y ahora voy a cambiar a mis magios. En fin. Al tentacle. Vale, ahora voy a hacer drenadoras. Vale, bolsa, hiperpoción para Typhlosion. Vale. Hiperpoción para tentacle. Vale. Vale. Ahora revivir para Thorvar. Vale. Revivir para Altaria. Por si
si acaso, hiper para tentacle. Vale, ahora revivir en mis magius. Uf, me baja la defensa. Vale. Bolsa. Hiperpoción en tentacle. Vale, se activan las generadoras. Vale, cae al siguiente turno. Así que otra hiperpoción para mi tentacle. Permite escribir, en fin, pero me lo carga. En fin. Pero puedo sacar a Typhlosion y con esta vida de un ataque rápido va a caer. Ah, no, ya las drenadoras se lo cargan. Si los he sacado uno que todavía no tuviera toda la vida. Nivel 58 en mis magios. Nivel 60 Typhlosion. Ahora vamos con fuerza. Vale, bolsa. Hiperpoción para Zoroark. Typhlosion cae. Vale, sacaré a Zoroark. Le intimido. Vamos con Tajo Umbrío. Crítico, me tenías que hacer crítico, claro, no podías no hacerme crítico, por supuesto que no podías, ¿eh? Bola sombra. Onda ígnea. Milotic. Vale. Vamos con tóxico. Arcanista confuso. Onda ígnea. Eso no tendría que hacerme mucho. Vale. ¡No lo falles! Por tu Tatis. ¿Por qué tenías que fallar el tóxico? Salió de la confusión. No me hagas esto. Uf. Vale. Acertamos el tóxico. Vale. Bolsa, hiperpoción en Milotic. Vale.
Yo tengo que intentar revivir al personal. Bolsa, revivir para Zorak. Vale. Ahora bolsa. Hiperpoción para Milotic. Enfado. Vale. Recibe daño por ahí. Ahora revivir para Tentacle. Vale, daño de eso. Y se confunde. Vale. Y ahora meteré una hiper en Milotic. Así que hiper poción para Milotic. Está confuso. Onda ígnea. Eso, como digo, no tiene que hacerme mucho. Y el veneno se lo lleva. Lo curo con restos. Todo al nivel 61. Va a sacar a Archon. Sí, voy a intimidarlo con Zorak. Vale. Ahora voy a curar a mis Marcius. Pulso dragón. Vale, ahora saco a mis Marcius. Y con otro revivir, restauro a Zorak. Saco otra vez a Zorak para que vuelva a intimidar. Vale, Tajumbrío. Pensé que a lo mejor. Vale, saco a Milotic. Vale, se confunde. Ahora me curo un poco con restos. Rayo hielo. Está confuso. Doble filo. Tiene dos intimidaciones. Vale. Vale. Recuperación. Salió de la confusión. Pulso dragón. Bien. Rayo hielo.
no me puede matar de este doble filo, a no ser que sea crítico. Vale, no lo fue. Perdón, mi niño es un pesado. En fin, hay días en los que puede estar tranquilo y otros días en los que está pesado. Si estuviera lloviendo podría entenderlo, pero no está lloviendo, así que no tiene motivos para tener ahí el este de molestar, pero bueno. Ancho espacio. Hay Dragon. Vale. Voy a sacar a Altaria. Vale. Ahora, bolsa revivir para Zorba. No tienes por qué preocuparte, en serio. Ahora voy a usar otro revivir para Typhlosion. Vale, como está siendo tan tonto, voy a usar una hiper para Altaria. Me extraña, pero voy a hacer un Garradragón. No sé qué es lo que está haciendo. En serio, no lo sé. Otra garra dragón. Ay, a esto es más normal. Vale. Altaria cayó. Voy a sacar a Zorak. Vale. Y ahora uso una hiper para curar a Milotic. Vale. Saco a Typhlosion. Vale, está confuso. Bolsa. Revivir para Zorak. Está confuso. Enfado. Vale. Saco a Zorak. Otra intimidación. Quiero ver si tengo un tipo de... Sí, tengo más revivir. Así que lo que voy a hacer ahora va a ser cambiar de Pokémon a Tentacle. Está confuso. Enfado. Vale. Cae Tentacle. Voy a sacar a Zorak otra vez para que vuelva a intimidar. Vale. Ahora bolsa. Vamos a usar Max Revivir. En Tentacle. Está confuso. Se hiera a sí mismo. Vale. Ahora. Bolsa. Revivir.
para Altaria. Está confuso, se hiere por confusión. Vale. No sé. Voy a hacer corte para hacer salió de la confusión, enfado. Vale, bolsa, hiperpoción para Thorak. Vale. Corte. Está confuso. Se hiera a sí mismo. No va a ser muy eficaz, pero no sé si te cumplió le quitaría más. Está confuso. Se hiera a sí mismo. Le quita igual más o menos. Enfado. En fin. Entraba dentro de las posibilidades. Ahora voy a sacar a Venusaur. Tóxico. Salió de la confusión, enfado. Aguántalo, tentacle, aguántalo. Aguanta uno. Vale. Tóxico. Vas a caer. Vas a caer. Vas a caer. Vas a caer. Vas a caer, mi buen amigo, vas a caer. He tenido que intimidarte hasta demasiado, pero... Vale. Ahora, hiperpoción y vamos a ganar. Está confuso. Se hiera a sí mismo. Y el veneno acaba con él. Sí. Ganadores. ¡Ganamos! Se acabó todo. Estoy sin palabras. Eres muy poderoso. Enhorabuena, nuevo campeón. Sí. Por fin. Eres el nuevo campeón. Acabas de conquistar Lauren. Fénix, hijo, me alegra que consiguieras ganar. Si tu padre estuviese aquí, estaría llorando de la alegría. Vaya, Fénix. Es extraordinario ver cómo creces y te haces con el campeonato de Lauren. Sin duda eres un ejemplo de admiración. Lo siento mucho, pero... Fénix debe acompañarme al Hall de la Fama. Uf. Fénix, este es el Hall de la Fama de Lauren. Coloca tus Pokémon y tu tarjeta de entrenador en la máquina para grabarlos. Sí, sí. Guárdame, 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 por Dios, guárdame. Otra guardada por si acaso. Vale. Más de lo que pensaba por esa derrota, pero bueno. Lo que hay, en fin, espero que les haya gustado. Si es así, den like y comenten. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!